Bueno, muchas gracias a todos, queridos amigos de Madrid Foro Empresarial, autoridades, representantes políticos, medios de comunicación y desde todo y de Caja que nos acompaña el presidente José Luis. Hoy, en el sexto aniversario de Madrid Foro Empresarial, tenemos la gran oportunidad de compartir con Antonio Garamendi, presidente de la CBE, las ideas e inquietudes del mundo empresarial ante la realidad económica, política y social que vive nuestro país. Agradezco vuestra presencia y cercanía con los empresarios integrantes de nuestra organización. Como cuestión previa, quiero sorprenderos que hoy no vamos a hablar ni de sostenibilidad, ni de digitalización, ni mucho menos de resiliencia. Pero sí, lo primero que me gustaría recordar el origen y la finalidad de Madrid Foro Empresarial. Nacimos hace 6 años para dar respuesta a una nueva forma de concebir la sociedad y sus necesidades, alejada de modelos anquilosados en un pasado que no sirve para articular las relaciones de todos los agentes que deben intervenir en la construcción de una nación moderna y con futuro. Madrid Foro Empresarial era hace 6 años una necesidad de devolver al empresariado de nuestra comunidad la confianza en las organizaciones que representan, basada en 5 principios: independencia política, utilidad real, eficacia de la gestión, transparencia y, desde luego, vigilancia frente a la corrupción. La finalidad de Madrid Foro Empresarial es que el empresario recupere el orgullo de serlo, que las pymes puedan cumplir responsablemente con la trascendental función social que les corresponde, que puedan operar en condiciones de equilibrio con las demás empresas, que la sociedad civil asocie al empresario como aliado del bienestar común, que la ética empresarial se sobreponga sobre cualquier otro legítimo objetivo de las empresas. Madrid Foro Empresarial basa su funcionamiento en la independencia respecto al poder político, pero también en la independencia económica, al margen de ayudas públicas y fondos de formación, lo que no implica la conveniencia de compensar la labor y la función que desempeñan las organizaciones empresariales en cualquier dimensión y ámbito territorial. Hoy celebramos que después de 6 años del nacimiento de Madrid Foro Empresarial mantenemos la fuerza, el espíritu y la fe con que lo fundamos, y si tuviera que justificarlo lo basaría en el siguiente motivo. Primero, porque ofrecemos a los empresarios de Madrid un espacio libre e independiente donde sus inquietudes y necesidades, haciéndoles protagonistas de las decisiones que se adoptan. Segundo, porque la generosidad y el trabajo de sus miembros ha generado un clima de confianza, solidaridad y ayuda mutua, donde sentirse acogido y apoyado en las necesidades que nos plantean. Tercero, porque hemos respetado nuestro principio fundacional de crecer con nuestros medios y nuestro esfuerzo, sin ayudas públicas que pudieran condicionar u orientar nuestras decisiones. Y cuarto, porque Madrid Foro Empresarial es fruto del compromiso y no de la obligación. Nadie nos obliga, ni nos paga, ni nos beneficia por defender los intereses empresariales. Nuestro compromiso se compone de 2 elementos imprescindibles que constituyen su esencia: alimentar, para decidir dónde focalizábamos nuestra energía en la defensa de unos valores sólidos, y en la independencia, entendida como ausencia de ninguna influencia interna o externa que nos desvíe de nuestros objetivos y principios. Un rasgo que ha caracterizado a Madrid Foro Empresarial desde su inicio ha sido la inequívoca voluntad de contribuir a la dinamización de nuestra ciudad y de nuestra comunidad como escenario donde desarrollamos la actividad. Lo que es bueno para Madrid es bueno para sus empresas, y éstas tienen una responsabilidad en el desarrollo de una comunidad y ciudad moderna y justa. Buenos días, querido presidente comisario Hilario, señor Caja, José Luis, señor Barrio, presidente de Medellín, presidente Lata, y bueno, tantos amigos y amigas que veo aquí. Bueno, la verdad es que entrando, teníamos prensa a raudales y llegas y dices, bueno, ¿qué cuento? Y la verdad es que podríamos estar mucho tiempo hablando de muchas cosas que realmente ocurren y pasan en estos momentos en nuestro país, que por cierto, se llama España. Lo digo porque si hubiera
de España. Hilario ha dicho que no hablar de digitalización, que no hablar de sostenibilidad, que no hablar de resiliencia. Yo creo que no, a nosotros nos toca hablar bastante de resiliencia. Y luego hay un, dejarme prolongar un poco la seriedad, que yo desde luego cuando estoy en Madrid siempre estoy en casa, siempre he sido en casa de toda la vida. Pero yo creo que claro, es una maravilla tener un visitante de Bilbao, porque va a poner la noria más grande del mundo. O sea, bien, ¿qué poder comprimir en un pequeño espacio de tiempo de todo lo que está ocurriendo? Yo creo que posiblemente las cosas más importantes que tenemos que comprimir en ese espacio es lo que nos tenemos que llevar, o el resumen que nos tenemos que llevar. Y a mí me gustaría que lo que nos llevemos sea una palabra, sean valores. Y lo digo porque vivimos una situación preocupante, donde la radicalidad está presente y donde cuando lo lógico, yo creo que todos humillamos muchas veces a los alemanes, vemos cómo llegan a acuerdos desde la votación, desde los unos espacios diferentes, escuchándose, pues aquí parece que nos estamos viendo a punto de que al final esa radicalidad nos impone aspectos y situaciones que estamos viviendo hoy en día, que creo que nos serían las mejores para marcar ese, como haríamos los españoles, ese plan estratégico de futuro de los españoles, digo, de todos los españoles, de todos los españoles, que siempre pasa por sembrar. Por tanto, lo primero que ponemos en valor es, la corona, la monarquía parlamentaria, eje principal de la unidad de España, de la unión, de la unión entre todos, y eje principal también es el Estado de Derecho, claro. Por tanto, y cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos, por supuesto, de seguridad jurídica, de estabilidad regulatoria y de calidad de la norma. Porque de hecho, las cosas que yo hablo, prácticamente se repiten permanentemente esas palabras de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Y esas son las cosas que nos inspiran. Decía Hilario, encaja con el espíritu de la FROE. Nosotros nos movemos, lo vemos en tres líneas. La independencia, no tenemos absolutamente de ningún partido, ni ningún grupo de extraño. El sentido de Estado, el sentido de Estado es lo que se contaba, es querer a tu país. Y yo siempre lo digo para que cuando haga después de las opiniones que tenemos, querer a tu país significa decir lo que quieres que es bueno para tu país, que no tiene por qué coincidir con lo que ahora uno de los que estés presentes podáis compartir la información. Pero que sepáis que lo hacemos porque pensamos que es bueno para ellos. Nos podemos equivocar, pero lo hacemos de buena fe. Y por último, que creo también en ese sentido de lo que os trasladaba, un tercer principio que siempre decimos en el COE, en esas 4.500 organizaciones que componen el COE, con siempre lealtad institucional. Las instituciones son claras. Importante que respetar a esas instituciones. Y si nos movemos en ese espacio, en ese camino, en esa autopista, yo creo que afortunadamente nuestro país funcionará muy bien, por supuesto, dentro de Europa. Yo creo que la otra palabra clave que tenemos que hacer es aprender la palabra de Europa. Y cada día más, y más cuando pretende el 5% de las normas que nos llegan bien de Europa. Bien. Dicho eso, para que se entienda y para que quede claro cuáles son los principios, por supuesto, lo primero también que hay que hacer es felicitarse. Yo creo que es una gran noticia esa incorporación del foro empresarial ACEIN, porque otro elemento que el COE, yo estoy orgullosísimo de ir consiguiendo es la vida. O sea, la vida sería la clave. Yo creo que Hilario, también esa generosidad de entrar en ACEIN, y es un gran presidente, yo lamento que me refiero a presentar con los empresarios y al vicepresidente. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Hotel Wellington de Madrid, en el aniversario de Madrid Foro Empresarial, que es una asociación
muy importante que ha cumplido 6 años y estamos con el responsable de la mesa de turismo, Luciano Ochoa, que nos quiere contar un poquito son sus visiones sobre el turismo en España, en el mundo, el futuro. Tiene grandes ideas. Te dejo hablar, Luciano. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Bueno, el turismo ha estado muy contenido, sobre todo con la pandemia. Es un turismo que tiene muchas ganas de viajar. Hay también mucho dinero contenido para poder hacer viajes. Y destinos como el de España, es un turismo ahora mismo preferente sobre ciertas ciudades que esperamos que en el año que viene y el siguiente vendrán. Lo que también vamos a ver en el futuro, de hecho no solamente en España, sino en muchos puntos estratégicos de turismo, como destinos claves, es que va a haber a lo que llamaremos el turismo segmentado. Un turismo que o se registra o no podrá acceder a ciertos sitios. Porque tanto turismo contenido hará una expansión del turismo que lo que hará será que muchos destinos se verán colapsados, sobre todo ciertos sitios como aquí estamos hablando, pues, la Cornisa del Norte de España, la Alhambra de Granada, sitios que hay que registrarse previamente. Entonces cuéntanos cómo tú ves el futuro del turismo en España tras esta pandemia. Muchas gracias, Joana, por esta oportunidad. A ver, lo que estamos viendo con la pandemia, ahora estamos en la fase de recuperación del turismo, ¿no? Principalmente los factores claves que vamos a tener en esta recuperación va a ser la sostenibilidad y la digitalización. Y uno lleva a otro. ¿En qué sentido? La sostenibilidad, pues para cumplir con la agenda europea de ciudades, por ejemplo, de más de 500.000 habitantes, deben de tener un factor de sostenibilidad. Y aquí lo que estamos viendo es que hay ciudades ya que empiezan a aplicarlo. Ámsterdam estamos viendo que ya no permite construir más hoteles y que limita un poco la aglomeración de turistas, ¿no? Y como esto, pues hay muchas más ciudades que con el tiempo lo iremos viendo por el factor también de salud que hemos estado padeciendo. Esto conlleva la digitalización, es decir, que cuando veamos los turistas de nuevo, estos van a tener un comportamiento pues en un entorno mucho más digital y para lo cual va a haber una conexión con el destino mucho más directo, para lo cual cuando el turista vaya a un destino la experiencia que va a tener va a ser mucho mayor porque va a poder estar conectado con todo lo que sean aplicaciones de museos, de tiendas, restaurantes, lo que puede ver en el destino a tiempo real y con una oferta mucho más amplia, y el destino tendrá conocimiento de ese turista que permitirá pues interactuar con él y sacar previsiones mucho más concretas, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a llevar a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cómo va a ser la recuperación? Me preguntabas. Pues yo pienso que va a ser a través de un turismo selectivo. No estamos viendo ya un turismo masivo que hemos recibido hasta ahora, sino que tendremos un turismo selectivo, como que he explicado anteriormente. Entonces el turista elegirá muy bien el destino conforme más pues a experiencias, emociones que quiera buscar directamente, pero no un poco como antes que eran más factores de cantidad. Entonces ahora mismo el turista con las ganas y esta contención que tiene va a haber un turismo como enfocado que lo podremos principalmente en el año 2022 y 2023, un turista mucho más selectivo. Y en comparación con el mundo mundial del sector turístico, tú vienes con una experiencia muy amplia. ¿Cuándo y cómo has empezado tú a interesarte por el turismo? Cuéntanos un poquito la historia tuya, que es muy impresionante. Yo empecé en este sector en España con el tema del tax-free, sobre todo que el turismo de compras y la recuperación del tax free para turistas. Y en el 2002 creé un grupo en los cuales lo he expandido a 10 países, para lo cual la parte de turismo de compras, el comportamiento de distintos mercados, el resurgir primero de los turistas árabes, los turistas rusos y después con el turismo asiático, principalmente pues tienes un conocimiento muy, muy, muy grande de lo que está ocurriendo a nivel mundial, de todo lo que es
el turismo global, ¿no? que tenemos. Y luego también hay países como toda la parte de Latinoamérica con una estabilidad muy grande hacia los países como España. Y todavía está por venir el futuro, veremos, sobre el turismo de África, que cada vez, poquito a poco, empiezan a haber más focos hacia una pirámide todavía muy creada en base hacia centros comerciales que se están creando ya por países africanos, y la parte de Oriente Medio, que también pues tenemos que prepararnos nosotros para este tipo de turistas, que ahora mismo la oferta en Madrid no es muy buena, España no es tan atractiva para ellos, ¿no? Pero en principio mi experiencia viene del turismo de compras. Muy interesante. Y si ahora tú tienes tres deseos para España en los próximos año y medio, ¿qué tiene que cumplir España para que el turismo realmente arranca y se recupera como muchos desean? Tres deseos. Primero es recuperar el tema de salud, o sea, el tema de la circulación europea, que tenemos que ver que haya, tanto en origen y destino, haya una similitud en cuanto al pasaporte COVID o directamente en los certificados de vacunación. Eso permitirá la libre circulación de las personas. Entonces, eso es lo que yo, mi primer deseo es que en Europa haya una unificación para poder el turista que venga a Europa viajar en todos los países, ¿no? Eso es lo principal deseo. Luego, en España estamos viendo como segunda opción y deseo es que cada vez se está apostando más por mercados en los cuales la oferta que tenemos aquí en destino se establece con un sentido más de mucho más un turismo sensible, un turismo que se busca naturaleza, se busca mucho más las ciudades que sean digitales, ciudades más por la cultura que pueda haber. Cada vez estamos viendo mucho más que lo que eligen los turistas ya no solamente es sol y playa, sino que buscan estamos empezando a ver hasta turismo rural o el camino de Santiago con el crecimiento de los coreanos. O sea, estamos viendo que directamente tanto España o las comunidades autónomas estamos viendo una oferta de destino mucho más lograda, mucho más perfeccionada y mucho más sensible a captar ese turista. Como tercera opción, bueno, pues lo que notamos es que lo que queremos todos es una oferta de calidad y de seguridad en todo el destino. El turista, como he dicho repetidamente, es un turista que es muy sensible a cualquier efecto que pueda haber, desde actos de terrorismo, actos de lo que hemos visto ahora, por ejemplo, el tema de desastres en La Palma, pues estamos viendo que las reservas hacia Canarias están aumentando increíblemente. O sea, lo que estamos viendo como tercer deseo es esto, ¿no? Que España como destino pues no solamente sea sol y playa, sino que tanto las ciudades, el mundo rural, el mundo ecológico, pues cada vez está posicionándose muy bien y muy fuerte. Fantástico, muchísimas gracias, muy interesante. Deseamos que todo esto se cumpla. Estoy convencida que sí, que España es un país muy impresionante, muy grande, y hay muchísimo talento y iniciativas muy importantes ahora mismo para estos retos y cumplir los objetivos y los deseos que tú tienes. Muchísimas gracias.